Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más. Espero que estén muy, muy, muy bien. Ideas Pro, hola, ¿cómo estás? Kevin, bienvenido. Marichuy, Vázquez, AJ, Panda, Santi, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué más? ¿Cómo les ha ido? Muchachos, bueno, voy a mirar primero que todo unos correos que quede de contestar en video a esas preguntas. Entonces vamos a mirarlos y pues bueno, a ver qué más hacemos. Tengo que preparar unos videos de lo de perspectiva y todo eso, pero no en directo, sino en unos videos bien organizados y estaba haciéndolos, pero no los he terminado. Mech, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Saludos. Bueno, vamos a esperar a que lleguen los otros chicos para hablar acerca de. No sé cómo les fue en el video pasado a los que practicaron la parte de la figura en perspectiva. No sé qué tal, si tengan preguntas acerca de eso, cómo les fue con todo eso. A ver qué me cuentan acerca de eso. Bueno, voy a mirar el correo electrónico. Gabo me mandó una imagen, pero no la tengo por acá. Se me olvidó organizar los correos y voy a tener que pasar las imágenes al disco duro y luego pasarlas acá al iPad para poderlas ver. Francisco Gamer, hola, ¿cómo estás? Un saludo, un fuerte abrazo. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Figura movimiento? Ok, bueno, eso es lo más complicado para todos, pero podemos practicarlo. Ajá, claro que sí. Francisco Rubén Peña, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Voy a mirar algo por aquí de figura movimiento. Okay, chicos, pues no sé, es que no hay muchas de vuelta como figuras de también como de deportes o algo así. Es chévere porque a veces del natural sale bastante movimiento, figuras con bastante movimiento. Para eso sí no me gusta mucho Pinterest porque a veces aparecen unas imágenes muy planeadas. Y a veces he visto fotografías de deportistas. Pues fotografías tomadas así por periódicos o de eventos deportivos. Y si las fotos sí son bastante, bastante naturales, son bien chéveres. Por acá hay algo más o menos parecido a lo que estamos buscando. Bueno, muchachos, pero primero que todo vamos a ver las imagencitas de estos chicos. Bueno, voy a coger esta imagen. Tengo una imagen que me mandó Gabo, pero bueno, Gabo todavía no ha llegado. Ernesto, Drawings, ¿cómo estás? Wilmar, Augusto, ¿cómo estás? Saludos.
Saludos. Bueno, voy a sacar por aquí una. Ok, muchachos, bueno, voy a cambiar un poquito, vamos a hablar un poquito de figura, voy a cambiar un poquito el título de esto. Listo, muchachos, pues entonces ya vimos ese es bueno, ese, no sé cómo se pronuncia tu seudónimo, Is. Saludos, ese Escanse, ¿cómo estás? Wilmar Augusto, saludos. Ernesto Drawings, Juan Carlos Martínez, saludos. Bueno, recuerden que pues lo primero para la figura pues aparte de lograr un movimiento y todo eso, pues lo primero es dominar más o menos, así sea con palotes, así sea que se vea un poco rígido, pero es dominar pues esa parte de los bloques para luego uno entender como la parte geométrica, para luego ir y luego podemos ir manejando ya como la naturalidad en la postura, ¿no? O sea, ir logrando ese movimiento, que hay que practicarlo bastante, pues. Entonces, recuerden que, por ejemplo, voy a utilizar el lápiz de acá de Procreate. Ok. Estos lapicitos me gustan. Entonces, por ejemplo, recuerden que bueno, podemos tomar aquí la figura, por ejemplo, del torso. Más o menos a veces uno define la línea de acción, pero todavía a veces no me ubico muy bien. Hagamos de cuenta que aquí tenemos una figura. Ok. Tiramos esta pierna más o menos de frente. Y una pierna hacia acá, ¿ok? Un brazo y la cabeza. Vamos a hacerla mirando hacia abajo. Algo así, por ejemplo, tendríamos. Entonces, listo. Lo primero que voy a hacer yo es ubicar el torso, por ejemplo. Matchers Art, hola Matchers, ¿cómo estás? Bienvenida. Snail, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer un poquito de práctica de figura. Tenemos que seguir practicando más lo que son los rostros también, ¿no? No olviden de que esta parte es bien complicada. Bueno, miren, aquí podemos hacer de cuenta que más o menos estaría el cuello. Más o menos hacernos. Pueden bosquejar mucho, no hay problema. El hecho es hacerse una idea de lo que. De dónde está ubicado todo. Eso es lo primero. Así toque rayar mucho, pero uno se ubica con el dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos. La pelvis estaría más o menos por aquí. Hagan sus rayas a modo de como las quieran hacer. Aquí colocamos como unos círculos para los hombros. Esto por acá no sé por qué lo tiré tan lejos. Ok. Y lo que son
los brazos. Entonces, bueno, por ahora solo un portazo duro. Valeria, ¿cómo estás, Valeria? Light Zone, saludos. Matchers, saludos. Bueno, ya había saludado a Matchers. Voy a abrir otra ventana para estos comentarios. Bueno. Entonces, miren, voy a seguir aquí haciendo como lo que es esta figura, aunque la quiero un poco más natural. Entonces la verdad es que, por ejemplo, esta parte de aquí la voy a borrar un poco, que quiero que esté un poco más doblada, esté por aquí la pelvis. A veces es un poco confuso cuando uno hace tantas rayas y tantas cosas. Pero es cuestión de, a veces se puede confundir uno cuando uno ve a otras personas haciendo tantas rayas y tantas cosas, pero es cuestión de cada uno, pues se entiende sus garabatos, ¿no? Entonces, pero tomarse la libertad de a veces de trazar un poco así, ayuda mucho, ¿ya? Ayuda mucho porque para no limitarte y no quedarte pues parado en una sola. En una parte, sino que hay que ir avanzando y pues tomarse la libertad de rayar así y de ir organizando pues tu bosquejo para ir entendiendo lo que se está haciendo, pues el estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pierna tiene que ser más larga. Ok. Y esta pierna de aquí la quiero un poco más abierta. O sea que más o menos la rodilla en esta parte. Ok. Más o menos así, ¿no? Los hombros hay que subirlos un poco más. El cuello lógicamente no iría tan largote. Y la cabeza más cortica. Bueno, no sé, es un bosquejo bien raro. Vamos a ver cómo lo organizamos. Vamos a aclararlo. Y hagámosle ya una estructura más bien, una estructura bien bien trabajada. Voy a tratar de hacer el esqueleto más bien en forma de muñeco de plástico. No, no. Más redondito. Okay. Coloquemos por acá lo que sería como parte de la cintura. Hagamos por acá lo que vendría siendo como la pelvis, por ejemplo.
de esta manera. Bueno, me preocupa que vayas a conectar. Listo, ahí está bien. Ok, tenemos por aquí esto. Los huecos de la figura. Esto aquí lo puse una línea para determinar el centro, pero esto aquí más que todo es como otro hueco, ¿no? Que es donde van las costillas y ahí va el cuello. Ok, vamos a tomar esta pierna, por ejemplo. Esto viene pegado de aquí. La pierna se nos va a subir un poco. Hagamos el primer cilindro que sería el fondo. Como de un cilindro. Vamos tirándolo hacia acá adelante. Hasta aquí más o menos. Ok. Nuestra rodilla estaría por aquí. Y tiremos lo que es la pierna. Para lo cual haríamos como unos cilindros también. Y por acá tendríamos el pie, ¿no? Ok. Ahora cojamos aquí en esta parte. Miren que estoy haciendo cilindros, muchachos. O sea, entonces, los que no han comprendido bien esta parte, entiendan lo que es como tomar un cilindro de perfil, pues se vería así, lógicamente. Ok. Si lo giramos ya un poco, ya veríamos algo así. Si le hacemos la transparencia, pues pasaría por acá. Entonces, si lo giramos más, tendríamos nuestra cara frontal del cilindro, que sería esto. Llega un momento en que la vista nos hace cruzar las dos caras. Entonces aquí se vería así. Y aquí irían las líneas de las caras. Algo así. Ok. Esta es la parte de adentro. Entonces, entendiendo esa parte, muchachos, entender bien esa parte, practicarla si es necesario. Y es muy sencillo. Ok, entonces a veces necesitamos hacer una pierna y hacerla en escorzo muy difícil porque tenemos la rodilla y decimos cómo hago la pierna. Pero cuando podemos trazar esos círculos, pues yo lo hago así. Entonces ya eso te ayuda muchísimo. Entonces decimos, aquí está la pierna, la rodilla. Por ejemplo, entonces ya haces el escorzo aquí, mira, haces la forma y ya, y eso ya ayuda muchísimo. Entonces acá tiramos otro cilindro que es de la pierna, pues ya le damos la forma de la pierna y nos queda muchísimo más fácil el tobillo, el pie. Ok, entonces es bien importante esa parte de de la figura, de las formas, ¿no? Gabo 83, llegaste, ¿cómo estás? Saludos. Ahora vamos a ver tu dibujo, Gabo, el dibujo que me enviaste al correo. No lo vi ahorita rápido porque estaba esperando que llegaras. Martín 01 Colombia, ¿cómo estás? Saludos. Tabla, Tobías Gunch, ¿cómo están, muchachos? Nilser, saludos. Steve JR Pro, no llegas tarde, apenas comenzamos, hace poquito. Estoy bastante agotado a la vista porque pues, estuve ayer hasta tarde haciendo unas cosas, unas cuentas y unas cosas por acá y estoy un poco cansado, me acosté tarde. Hola, Light Zone, ¿qué más? ¿Cómo estás? Saludos. Tanto tiempo. Fabi, 1224, ¿cómo estás? Llegaste temprano, Gabo, sí, llegaste temprano. Ismael Gómez. Hola, Ismael Gómez, ¿cómo estás? Saludos, Santiago Maldonado. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues mira, me preguntaron algo, Santiago. Ustedes me han preguntado mucho sobre figura, y es algo importantísimo que tenemos que practicar. Entonces estoy explicando un poco más acerca de la figura. Eso va a ser lo más complicado en el estudio del dibujo. Va a ser la figura humana, hacer movimientos, hacer poses y dominar el rostro. Eso es lo más difícil. Creo que hay que ponerle y prestarle mucha atención y pues no está de más hacer prácticas, repetirlo y repetirlo y repetirlo bastante.
Y lo que estamos viendo ahorita, pues más que todo es, nos falta avanzar y todo, pero más que todo, pues es al menos esta parte inicial de poder armar la figura, así sea con bloquecitos, con palotes, como un muñeco, pero eso ya nos va, esa es la base, mejor dicho, nos va a ayudar muchísimo. Y también conocer esa estructura simplificada de la figura es lo que les va a permitir hacer poses y darle como movimiento, darle flexibilidad al cuerpo. Depende de cómo estén ubicados los hombros, cómo estén ubicadas las manos, cómo esté ubicado el torso. Entonces eso es lo que da como la expresión de la pose, ¿no? Subí una serie de videos de clases de dibujo para principiantes. Sí, Natalia, eso está muy bien. Lo voy a hacer. Pues lo vamos a hacer aquí en el iPad, pero bueno, el iPad igual es como estar trazando en un lápiz, con un lápiz, pero yo sé que también a veces es mucho más cómodo verlo en papel y lápiz real. Entonces, si quiero, estoy trabajando en eso a ver si puedo transmitir así un poco. Me preocupaba mucho por el celular porque pues decía que la batería no me daba mucho para transmitir en así en de con el celular. Pero ya como decidí que para que no nos fatiguemos tanto y para que sea más fácil hacer todo esto, vamos a conectarnos un poco, limitar un poco el tiempo, ponerle un poco de orden a esto. Yo que soy bastante desordenado, entonces conectarnos una hora. Una hora, más o menos hora y media, cumplir eso. Para eso nos podemos conectar más de seguido y entonces nos queda mucho más fácil hacer esa clase con el celular también. Miren, chicos, aquí tiramos. Aquí le di forma de pierna, pero básicamente digamos que es una. Es otro cilindro. Y aquí tenemos la pierna. Ok. Y todos son cilindros, muchachos. Cilindros, cilindros. Ahora vamos a poner los brazos. Quiero subir un poquito el hombro. Aquí tenemos la clavícula. Subamos un poquito lo que es el trapecio. Subamos un poco el hombro. Hacemos un cilindro para el brazo. Y otro cilindro. Yo aquí estoy dando forma de brazo de una vez, ¿no? Pero hagamos de cuenta que son cilindros, ¿no? Pero quiero no hacer tan recto ese brazo. Quiero tirarlo un poco más adelante. Entonces lo que voy a hacer es, miren, voy a hacer el cilindro. Yo trazo mis líneas para no confundirme. Se hace mucho más fácil de esta manera. Y aquí pues tendríamos como nuestra mano, ¿no? Algo así. Miren cómo el brazo inmediatamente se suavizó un poco. ¿Sí lo ven? Se suavizó bastante y fue haciendo cilindros. Si yo lo hago así como de una vez de escorzo, si lo hago de una vez así de pronto no me dé. Pero dibujando como la forma de los cilindros, se me hace mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, acá el otro brazo. Subamos el hombro. Acá el cilindro. Y el otro cilindro de frente que sería pues equivalente al antebrazo, ¿no? Aquí está. Y nuestra mano. Y la cabeza, que es lo que más me complica, muchachos. A veces ubicar el cuello y la cabeza se me complica. Entonces yo también tengo que hacer este esquema. Entonces, miren, aquí tenemos la cavidad, que por acá atrás está la columna. ¿Ok? Hagamos de cuenta que aquí sacamos la columna. Entonces, de ahí donde sacamos la columna, sacamos la cabeza. Uno tiene que mirar las técnicas que le ayuden a hacer esto. Entonces, si hacemos un círculo para la cabeza, por ejemplo, entonces la ubicamos más o menos
La tiramos hasta abajo y hacemos el esquema de la cabeza. Vamos a ver qué ocurre. Estoy improvisando. Pero sí, miren que funciona bastante bien. Ahí tenemos la cabeza más o menos bien ubicada. ¿Sí ven? Entonces vamos a borrar aquí un poco para que se entienda mejor. Y por aquí está la cabeza. Aunque debería estar un poco más expresiva, un poco mejor, pero vamos a moverla como así. Vamos a rotarla un poquito. Como más o menos así, ¿no? De pronto mirando un poco más de frente. Bueno, bajemos la opacidad un poco también. Y hagámosla. Yo que le puse a esto, yo le moví algo a esto. Oscurecer normal. Sí, Natalia, voy a pensar en eso. Vamos a hacer una serie entonces ahora que nos conectemos. En los próximos días haremos eso, una serie de videos para principiantes, ¿cierto? No sé qué tanto lo necesiten. Creo que varios. Misael Espinosa, saludos. ¿Cómo estás? Valeria Hernández. A Natalia, te apoyo. Ok. Ya otra persona, otro de ustedes que se suma a eso. Ronald Ben. Hola, Milton. Hola Ronald, ¿cómo estás? Saludos, estamos viendo aquí un poquito de lo que es la figura. Pero tengo que bajarle más a esto. Listo, tratemos de armar una figura más o menos que se vea bien. Muy bien, una chica. Aquí como la cadera. Las piernas. Cerrémoslo un poquito aquí. Y miren que ahí tenemos una figura más o menos ya armada con más o menos movimiento. Hay que perfeccionar un poco más, pero esta parte de acá para el hombro.
Y bueno, esta parte por acá que sería más o menos así. A mí me voy a hacer esta línea aquí que me gusta marcarla porque mira, aquí vienen las costillas. Entonces es bueno marcar una línea aquí. Como para marcar esa mitad. Más o menos también nos da la ubicación de... De los senos. Entonces... Algo así. Por acá el hombro. El brazo. Más o menos. Y ahí hacemos nuestra... La cabeza. Bueno, algo así, ¿no? Vamos a ir profundizando más un poco más en esto. Hagamos algo más. Hay unos ángulos que a veces son mucho más complejos. Unos ángulos que a veces como se me complican como hacerlo desde la espalda. Pero vamos a mirar otra pose. Ok, tomemos esto. Pongamos esto por acá. Bueno. Hagamos una pose más compleja, como cuando estamos viendo, esa parte se me complica mucho a mí, cuando estoy viendo el torso de perfil, o como de espaldas, o como desde atrás, se me complica bastante, entonces vamos a hacer un intento, vamos a hacer una prueba. Michael Espino, Misael, ah bueno, ya te había saludado, Misael, Rabbit, ¿cómo estás? Bienvenido. Tío Ahoria. Tío Ahoria, es difícil de pronunciar tu seudónimo. Saludos, ¿cómo estás? Hola Milton, soy Mara, ¿cómo estás? Hola Mara, ¿cómo estás? Bienvenida. Estaría re buena una pose de un chico o una chica de espalda, sentada en una tina, ducha, bañera. Ah, bueno, sí, una bañera. Una tina, tina bañera, por acá se dice así. Por acá no se ve mucho eso, ¿no? Pero se dice así. Sentado, de espalda. Bueno, nunca he intentado esas cosas. Ya, toda esa cantidad de poses y todo eso es súper necesario. Y la gente que, bueno, como les digo, es la parte más difícil. Y los dibujantes de anime se especializan mucho en esa parte. Pintan cosas más naturales. Casi en el cómic casi no vemos toda esa cantidad de situaciones. Más que todo es como muchas poses de acción, ¿no? Y es mucho más común verlas en el manga, en el anime, todas esas poses cotidianas. Vamos a intentarlo a ver. Yo muy bien, Mara, gracias. Gracias por preguntar. Espero que estén ustedes también, que todos estén muy bien. Bueno, miren, voy a intentar hacer esta pose que a mí se me complica bastante. Es una pose de alguien como un peleador, que estoy viendo a alguien como un peleador. Listo, vamos a intentar hacerlo. Lo primero es el torso. Bueno, la figura. Una persona encorvada, así.
Yo nada más sé hallar más que toda la figura de aquí del torso. A veces cuando tiran las piernas se me complica un poco, pero hagamos de cuenta que es algo así. Una pose como así, ¿no? El brazo. La cabeza. Bueno, entonces el torso está casi de perfil. Lo que yo haría es, hagamos de cuenta que vamos a hacer una caja. Lo que sería como, ¿cómo haríamos el torso de perfil? Sería algo como más o menos así. Vamos a hacer el esquema aquí. Si tenemos el torso, que podemos simplificarlo más o menos así, con una línea central, aquí las costillas, ¿cierto? Entonces, si tenemos esto así, podemos darle un poco de vuelta, tendríamos algo, así, por ejemplo, de perfil. Y si lo ladeamos un poco más, bueno, podríamos tener algo con la línea central, que sería este, es el, el esternón. Así que a mí esta pose de espalda, no sé por qué, se me complica muchísimo. Bueno, aquí hice como transparencia, la única forma de yo ubicarme. Y pues hago con la parte de atrás. Pero sí, se me complica bastantísimo. Bueno, voy a tratar de hacerlo aquí así. Vamos a tratar de ubicarlo. Tratemos de hacer la caja torácica así, sencilla. Yo hago en mi método, hago la transparencia aquí, porque eso me ayuda bastante a desenvolverme con esto, no confundirme tanto. Ok, entonces esta línea que hice por acá es como una transparencia, pero lo tenemos como de perfil, ¿no? Y es más, le voy a hacer la figura, la parte de atrás, para entenderlo un poco más, porque las costillas vienen de atrás hacia adelante de esta manera. Entonces voy a hacerlas aquí. Y lo que pasa es que ellos acá dan la vuelta y vienen por acá, ¿no? Hagamos de cuenta. El esternón estaría por acá adelante. Wow. Esta parte sí me confundía a mí bastantísimo. Y no debería, ¿no? Pero entonces, listo, vamos a probar otro método. Simplemente hagamos la figura y nos vamos descomplicando un poco. Por aquí tendríamos el cuello. Ok. Si tenemos los hombros arriba, por aquí nos encontraríamos con un hombro. Ok, algo así. Miren, esa es la expresión que queríamos como dibujar. Hagamos de cuenta que por aquí va el músculo. Aquí va el cráneo, la cabeza. Algo así. Pero hagamos la cabeza para después. Dejémosla así. Sería algo así por el estilo. Entonces por aquí iría. La espalda, aquí estaría la pelvis metida muy hacia adentro, porque pues está doblada y está en esa pose. Hagamos de cuenta que por acá está la pelvis, pero no estaría tan de perfil, está más de, se está viendo un poquito desde atrás.
Entonces, estiremos un poquito aquí lo que sería el abdomen. Hagámosle vista desde atrás. Miren que por aquí está la línea central, como para que no nos perdamos tanto. Ok, entonces aquí hagamos la pelvis como una. Bueno, la pelvis son dos discos así, unos discos. Pero hagamos como una especie de bacenilla. Ahí me queda mucho más fácil es hacer aquí la línea central. Y después de tener la línea central, pues ya me ubico más. Entonces lo hago así como una coquita. Yo dije es que bacenilla ahora. Como una coca, miren, algo así. Y aquí le ponemos como un corte, ¿no? Hagamos de cuenta. Entonces haría como nuestra pelvis simplificada. Ok. Miren que a veces toca rayar y rayar para poder ubicar una forma. O sea que no podemos hacer un dibujo, pues, quedarnos siempre como tan limpios, ¿no? A veces hace falta rayar, rayar un poco para llegar a una forma, porque no se complica. Esta parte del torso, hacerlo en este ángulo, es que se me ha complicado a mí bastantísimo. Pero miren que más o menos nos está saliendo. Vamos a ver. Igual aquí la pierna está mirando un poco hacia adelante, o sea que tenemos un cilindro, ¿no? Mirando hacia este lado, miren. Entonces así nos desenvolvemos más fácil para hacer ese cilindro. Por acá está la rodilla. Y por acá hacemos otro cilindro. Okay. Okay. Hola Milton, apenas llegando. Hola Nelson González, ¿cómo estás? Bienvenido. No te había visto por acá en estos días, ¿no? Qué bien que estás aquí. Juan Carlos Martínez, mejor usar referencia. Sí, porque estoy viendo una foto chiquitica que casi no alcanzo a ver, pero estoy usando una foto que hay por acá. Por esta pose así sea con referencia y todo es complicada, porque pues obviamente no estoy tratando de copiar la referencia, sino que pues estamos tratando de ubicar la forma de las partes, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos vamos desenvolviendo. Saludos desde Argentina, Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos, saludos. Desde Argentina. Ok, ¿cómo está todo por ahí en Argentina? No he escuchado mucho. ¿Sabes que me gustaría que hablaras mientras dibujas de tus hábitos de dibujo, cuánto tiempo le dedicas y si dibujas todos los días y cuánto le dedicas a determinadas cosas? Ah, Nelson, ajá. Bueno, una buena pregunta. Carlo Benavente, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Rabbit, Mara, Mara, ha sido una gran inspiración para mí. Ah, bueno, Mara, qué bueno escucharlo, qué chévere que pues te ha servido mis tutoriales y lo que dibujo. Y llegar a dibujar como yo, pues claro, puedes hacerlo porque yo todavía no dibujo muy bien, pero pues como tú ves, siempre uno está luchando con esto y practicando y uno va poco a poco avanzando, ¿no? Cosas por dibujar los músculos. Ah, ok, bueno, eso lo veremos en otros directos, muchachos. Sigo trabajando desde casa. No me había dado cuenta. No te había dado el tiempo, Nelson. Ah, ok, Nelson, sí, claro. Sí, todos estamos bastante ocupados también en muchas personas que están trabajando desde la casa y a veces en la casa hasta toca trabajar más. Tengo un familiar que trabaja programando. En una empresa de programación y le pasaron trabajo para la casa y ahora sí lo tienen, mejor dicho, peor de que como estaba en la oficina, ahora lo tienen más súper ocupado. Ay, me recomendaste tu profesora de arte, pero bueno, una profesora de arte. Todavía no estoy con mi arte así como tan formal como para nivel académico, pero bueno. Ah, qué bueno. Mara, qué chévere escucharlo. Pregunta, ¿qué tipo de lápiz usan los dibujantes? Luis Ángel.
Pues mira, los dibujantes Luis Ángel utilizan los lápices que necesites, depende del nivel donde vayas. Si estás haciendo sketching simplemente y aprendiendo y haciendo algunas rayitas y cosas muy básicas, pero no necesitas nada especial. Con un lápiz 2B o con un lápiz HB te defiendes. Ya cuando te vas introduciendo una vez un poco más en lo que son los retratos y cosas así, no sé, pues ya requieres poner luz, poner sombras. Entonces ya comienzas a buscar lápices más especializados, ya comienzas a pensar en un 2B, en un 4B, en un 6B, que son los más oscuros. Y pues tiene que ser un grafito bueno, un grafito poroso, un grafito que suelte fácilmente y que se permita correr fácilmente con difumino o con el dedo o con una servilletica. Entonces ya se busca un grafito de mayor calidad y entonces ya se buscan lápices como los Prismacolor o como un Faber-Castell, especialmente pues los importados, que son los que vienen de Alemania, porque hay unos que lo fabrican aquí en Brasil y esos son malitos, pero son los que venden comúnmente para la escuela y todo eso. Pero si los buscas importados, esos son los buenos. Y más que todos esos lápices que se usa, también los Staedtler son muy buenos. Realmente no hay mucho problema con eso, ¿no? Nelson, bueno, y acerca de lo que me preguntaba Nelson, pues miren, ahora practicando un poco más, a veces uno el tiempo no le deja, no le da para practicar, pero realmente lograr tener ese hábito ayuda muchísimo porque te va a ayudar a avanzar muchísimo rápido. Yo estaba un poco lento porque ahora último es que he estado, ahora que por eso adquirí el iPad, porque yo sabía que con el iPad me iba a dar un poquito más esa versatilidad porque puedo moverme hacia el mueble, puedo moverme hacia cualquier lado y como que la puede cargar uno fácilmente y se puede poner a hacer un sketch, ¿ya? Y a veces es mucho más simple que andar con un papel y con un lápiz y con un borrador en una tablita para atestarte en el mueble, sino que en el iPad pues tienes el borrador, tienes todo, porque bueno, tienes toda la ventaja del digital. No quiero decir que con eso pues las personas se hayan imitado. Yo antes lo que hacía era llevaba mi tablita para allá y llevaba un papel y ahí hacía mis sketch. Entonces, buscando como un poquito más ese aprovechamiento del tiempo, porque a veces no he sido muy disciplinado porque no me ha quedado mucho tiempo para estar siempre haciendo los practicando, ¿no? Como se debe. Entonces, eso ha sido. Entonces, ahora que lo estoy haciendo, espero avanzar pronto y por eso estoy haciendo un poco más ya de figura, pero tener en cuenta que todo debe ser paso a paso, ¿no? Y tener esa paciencia. Entonces eso es lo que estoy buscando. Y ya pues, paso a paso avanzar. Ahorita estoy con la cuestión de los rostros, la figura, poder dominar eso y ya como crear unos personajes y bueno, crear ilustraciones y como salir de esa primera parte, para luego seguir con un poco más de, bueno, también desenvolverme un poquito más en pintura digital, que pues todavía no me familiarizo muy bien con pinceles y todo ese proceso y toda esa cuestión. Eso es como el paso a seguir. Y luego ya quiero hacer un poco más de composiciones, un poco más de concept, ¿no? Ya un poco más de paisajes, environments. Quiero hacer, no sé, algunos escenarios con rocas, algunos interiores, vehículos, ropa de las personas, que también esa es otra parte, accesorios. Y bueno, como me desenvolviendo un poco más por esa parte. Pero lo más importante para mí ahora, después de manejar un poquito más la figura, que es lo que quiero hacer, es comenzar a crear muchos personajes, muchos motivos, diferentes poses, muchas cosas, y trabajar la parte de lo que es la iluminación, lo que es el color y la iluminación. En eso es lo que me voy a concentrar. Entonces, eso es lo que hago acá en la casa, pues cuando saco el momento para practicar y tratando de sacar un poco más el tiempo, porque es que se me ha quedado difícil, ¿no? Sacar el tiempito acá en la casa se le va muy rápido el tiempo a uno. Y también un poco de disciplina, porque es que en las noches ya me da un poco de, ya trato como de, a veces me da el tiempo en la noche, pero trato como en la noche parar. Y busco mucho sacar un tiempito para ver una película. A mí me gusta mucho ver películas. Entonces a veces puedo aprovechar y puedo ver una película en la noche. Eso es lo que me gusta hacer. Entonces muchas veces, por eso ni los videojuegos, chicos. Ustedes saben que hay una cantidad de videojuegos que ni me los he cruzado porque
En la noche es como que para mí ver la película es como relajarme un poco, ese es como mi pasatiempo. Entonces, los juegos también me cansan un poco, entonces a esa hora ya no saco tiempo ni para jugar. Entonces, por ahí tantos juegos que ni me los he cruzado. Ya no me los he cruzado porque no. Ya a esa hora ya no saco tiempo para jugar, entonces definitivamente ya no juego. Mira, aquí estoy haciendo el brazo del otro lado con transparencia. Y voy a subir acá el brazo hasta acá. Quiero hacer la cabeza aquí, pero mirando hacia acá de adentro. Bueno, esa pose quedó un poco exagerada, pero ahí está, ¿no? Más o menos. Entonces, listo. Voy a borrar aquí, como para no confundirnos tanto con ese brazo. Borremos aquí. Demos la transparencia. Ok, más o menos así. Aunque quedó bastante largo, ¿no? Pero bueno, tratemos de hacer esa pose. Y esto depende, miren, muchas veces uno lo entiende. Entiende lo que es los conceptos y todo eso. Pero por ejemplo, miren lo que estoy haciendo aquí. Esto ya es cuestión de practicar mucho, de practicar mucho, de hacerlo una y otra vez. Y eso es lo que le da a uno lo que te va a dar la maestría y lo que te va a ayudar a dominarlo es no dejarlo hasta aquí, hasta donde yo lo hice. Aquí está feíto. Y lo entiendo y logré hacerlo. Pero si lo practicas una y otra vez y a diario, ya vas dominándolo. O sea, entonces la clave está en eso, en tratar de lograr esa disciplina de, así sea media hora diaria, estarlo haciendo. HH, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Bienvenido. Luis Ángel, hola Luis Ángel. Me pregunta Luis Ángel que qué uso para dibujar. ¿Pero qué uso para dibujar? ¿Duelen las manos de dibujos? Realmente no. De pronto cuando apoyas mucho el lápiz, comienzan a dolerte las manos y haces mucha fuerza. Uno de los tips a la hora de dibujar, uno de los tips es esos, es aprender a, cuando éramos niños, bueno, cuando muchos de ustedes son niños todavía, pero entonces cuando yo era niño, uno siempre cogía el lápiz y apoyaba muchísimo y dejaba las hojas marcadas que pasaban al otro lado. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo a ser un poco más delicado y no, y también a comenzar a trabajar con líneas livianas, comenzar a trabajar eso, o sea, irle dando como ese dominio a la mano. Ya es importante. Y no se te va a fatigar tanto la mano si lo haces de esa manera. Hojas para dibujar, muchachos, hojas para hacer sketch, para practicar. Es muy recomendable la opalina. Me gusta usar la opalina. La opalina me gusta. Es como la más recomendable. Es un papel bueno para dibujar. No es un papel de dibujo, pero es un papel que sirve para dibujar. Es muy recomendable. Y recuerden que la opalina no es cartulina común, es más fina, más finita que la cartulina. Entonces, es muy recomendable para dibujar, para practicar y todo. Entonces yo uso opalina cuando practico. Opalina de 180 gramos es suficiente. Demos la mano así. Acá está como el trapecio. Esta parte de aquí se me complica, es por esto. Entonces, como entenderla un poco sería bueno.
Porque es que el trapecio viene desde acá del cuello y baja aquí, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que es esto. Y no sería tan largo, porque estaríamos más o menos por aquí. Aquí tenemos nuestra clavícula que va hasta acá adelante. Uno trata de imaginarse la figura, pues, como dándole transparencia en la mente. Aquí hay músculos que vienen hasta aquí. Esto es un poco más corto. Buenas amigos, tengo una duda. Quisiera que me lo aclares. ¿Cómo empezar en el estudio de dibujo básico? Agradecida tu respuesta. Jean Paul, ¿cómo estás, Jean Paul? Bienvenido. Jean Paul, realmente, denme un pequeño momento. Muchachos, los fundamentos del dibujo, si quieres empezar a dibujar, Jean Paul, lo más importante, si vas a comenzar pues desde lo básico, entonces si necesitas, mejor dicho, para empezar con el pie derecho y que vayas avanzando de forma segura en el dibujo. Son los fundamentos, ¿no? Los fundamentos es lo más importante. Entonces, he escuchado decir a maestros, gente pues que ya, artistas que son maestros y que ya pues llevan un tiempo en su arte y ya son adultos, personas mayores y todo, y ellos dicen que si hubiesen comenzado de nuevo, en el mundo si comenzaran de nuevo, ¿no? Entonces sí cambiarían algo de su metodología de aprendizaje y dicen que lo que cambiarían sería que no come, que comenzarían por las formas, ¿ok? Las formas, la perspectiva. Y la figura humana. Antes que la anatomía, ¿no? La anatomía ya iría de un cuarto puesto. Primero la figura humana. Todo esto, la expresión, entender la figura, cómo funciona. Luego la anatomía. ¿Ya? Entonces, primero la figura. Entonces, lo que yo te aconsejaría es comenzar. Lo primero, las formas. Aprender a dibujar formas. Porque es que eso es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Formas. En el dibujo. Okay. No sé, cuadrados, círculos, cubos, okay, cilindros.
No sé, un poco de dibujo técnico de figuras, no sé, prácticas de que nos enseñan en el colegio. En el colegio nos enseñan a hacer piezas, ¿cómo se dice? Piezas industriales. Eso es lo mismo, estudiar figuras y toda esa parte, entender un poco de eso, porque es que sin eso no vas a poder dibujar, eso es lo primero. Entonces, jugar un poco con eso. Entender las figuras, todo eso. Y entender las figuras en el espacio y la perspectiva. ¿Ok? Eso es lo más importante. Las figuras, la perspectiva. Eso es lo más importante para aprender a dibujar. Y yo diría que pues de allí, tal vez antes de ir con la figura, pasar a la luz y la sombra. Sería como los tres puestos que yo colocaría. Sería creo que un itinerario de aprendizaje muy, muy, muy adecuado, diría yo, y muy seguro para avanzar rápido. Bueno, disculpen, se fue la imagen. Listo. Sería muy bueno para avanzar rápido y muy seguro. Irías muy, muy, muy seguro en tu aprendizaje, pues si lo haces de esa manera, con ese orden. Luis Ángel, hola Luis Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo te va en la cuarentena? Gabriel, ¿cómo estás, Gabriel? Bienvenido, Juan Carlos Martínez. Ya, Juan Carlos, gracias. Ok, Jean Paul, ok, empieza por ahí, empieza por las figuras, las formas. Es que se fue la pantalla, no sé si alcanzaste a ver, yo te dije que hicieras círculos, cuadrados. Cubos, cilindros, luego comienza a ver piezas industriales, poder hacer piezas industriales y pues le das vuelta, pues le das forma. Vamos a hacer unos videos también acerca de cómo practicar esa parte y técnicas. Y es buenísimo. Practica también mucho, consigue manuales, pero también de cierto modo trata de hacer muchas cosas a criterio. Porque eso desarrolla la imaginación y sí, utilizamos como esa parte de nosotros que tenemos nosotros, que es por instinto, ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Simplemente nos obliga como a pensarlo un poquito y acomodarnos. Bueno, muchachos, miren que aquí construí esta figura y gran parte de lo que uno hace aquí, pues, es miren, analizando las formas, ¿no? Porque no habría forma. Entonces, porque más o menos medio entiendo las formas, es que me defiendo en esto. Hoy no pudiera hacerlo. ¿Ok? Miren, por aquí tengo un cajón. ¿Sí ven? Por acá tenemos otro cajón. Miren, ¿ok? Por aquí tenemos otro cajón que como que da la vuelta. Va por aquí la mitad. Si le hacemos transparencia, miren, al otro lado, vemos esto. Y acá vemos como esta cara de acá. Ok, miren, ahí está como el cajón, ¿sí ven? Entonces, gracias a eso es que uno más o menos se puede defender en esto. Para aprender, entonces, es importantísimo esto. Las figuras primero que todo. Entiendan toda esta parte. Ok. Eso es. Lo más importante en el dibujo es un fundamento primordial y es lo que vamos a seguir viendo siempre que estemos dibujando, siempre, 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 de aquí en adelante durante toda nuestra vida de artistas. Va a ser formas. Eso es lo que vamos a estar viendo toda hora. Formas, formas, formas. Y es lo que vamos a estar visualizando y es lo que vamos a estar dibujando. Formas. Entonces, eso es lo primero para aprender.
Dice, muchachos, no sé, ya hicimos esta figura. No sé si quieren hacer otra figura, pero por acá tengo, creo que me mandaron algunas cosas. Bueno, por aquí tengo un dibujo de Gabo que lo voy a descargar. Ok, vamos a meterlo al disco duro. Scrap T5. Voy a colocar por aquí dibujos. Voy a ver porque por acá tengo otro, alguien que me hizo una consulta y le dije que lo íbamos a hacer en el próximo video para ver si lo ve. Ok. Eso fue de... Ok. Ah, bueno, algo que tengo por aquí. Un dibujo muy bonito de Roberto Emiliano. Vamos a mirarle un momentico, chicos. Y ahí miramos un momentico qué les falta a ellos. Bueno, tampoco tome mis críticas como si fuera pues un... como muy muy conocido. Estoy explorando y tengo muchas cosas y en mi mente, pero no estoy como todavía, pues no soy, digamos, que una persona calificada para dar como una guía exacta y para criticar otros trabajos. Hago lo que puedo pues para ayudarles. Y por acá tengo, ah, bueno, ok, una referencia que me mandó Johan. Listo. Bueno, voy a conectar aquí. Entonces, una hora diaria está bien, Nelson. Sí, en realidad hay personas que ya están dedicadas al dibujo, Nelson. Y lo hacen muchas, muchas, muchísimas horas porque pues no hay más que hacer, o ya están dedicados, ya se ganan la vida con eso, ya lo hacen y pues bueno, hay dibujar y dibujar y dibujar, ¿no? Pero una hora diaria es excelente, o sea, si tienes definido qué es lo que estás aprendiendo. Entonces, por ejemplo, lo que estoy tratando de hacer yo es eso, ¿no? Es, porque a veces uno tiende a desenfocarse fácilmente, y se hacen muchas cosas al mismo tiempo. No logras acomodarte bien o aprender una sola cosa. Entonces, primero, una hora diaria, si lo haces, si llegas a hacerlo, pero de lo que vas a aprender, sin afanes. ¿Ok? Porque cuando hacemos las cosas así, en orden y con esa paciencia, antes vamos a avanzar más rápido. Entonces, figuras. Vamos a hacer las figuras. Si son rostros, se nos complica el rostro, necesitamos aprender los conceptos de los rostros. Hacer eso de rostros, siempre. O sea, dedicarse solo a eso hasta que uno logre más o menos dominar esa parte. Pero una hora haciéndolo es excelente. Es más, si haces un buen sketch en el día, en esa hora, se te va haciendo un sketch bien hecho, trabajado. Aprendes de ese sketch, analizas y tomas notas pues de los errores, de errores que hayan. Entonces, más que suficiente. Una hora diaria, o sea, una hora diaria. Si es disciplinado, si logras hacerlo todos los días, excelente. Es buenísimo y vas a avanzar mucho así. El problema de la mayoría de nosotros es que no avanzamos. Nelson, me enviaste unos fanarts por Instagram, ¿sí? Ok, Nelson, me disculpará. Lo que pasa es que el Instagram, bueno, ahora me estoy familiarizando un poco más con el Instagram porque como yo soy alguien que no le pongo mucha atención al celular. Ok, lo he utilizado ahí pues rapidito como para ver mensajes y todo, pero trato de no estar muy pegado al celular, o bueno, siempre he tenido como, he sido como así. Entonces lo que pasa es que apenas ahora me estoy acostumbrando mucho al Instagram, porque el Instagram más que todo es por celular. Entonces a veces, tal vez me haya enviado bastante mensajes por Instagram, pero yo soy un poco perdido en esa parte.
Entonces de pronto no lo he visto, se me complica un poco. He visto lo que me ha mandado a Facebook mucho más fácil, o se me envían al correo electrónico, se me hace mucho más fácil. Pero en el Instagram a veces veo que hay cosas allí, pero realmente si me manda una imagen a Instagram, no sé ni dónde buscarla. Yo he visto que a veces me aparecen en Instagram unas imágenes que aparecen debajo de mis imágenes, ¿cierto? Y si alguno de ustedes me puede explicar por qué ocurre, pues genial, porque me imagino que es en la parte de comentarios o cuando se coloca como un hashtag. Porque es más, ni sé exactamente cómo es que funciona la cosa de los hashtags. Entonces, Nelson, pues lo voy a buscar, Nelson, pero si me lo envías al correo también sería chéverísimo. Estoy concentrado en rostro, soy más de rostro. Sí, Nelson, o sea, yo también estoy en esa parte un poco. Porque, es más, y hoy pensaba hacer eso, aquí en la práctica, rostros. Pero pues bueno, ya que me preguntaron por esto de figura, quise adelantar un poquito de esto. Pero creo que en próximos días vamos a hacer eso porque yo también estoy estudiando eso. Porque cuando dominan los rostros, ya dominan muchas cosas. Hay gente que, artistas que solamente se dedican a hacer esa parte. Son básicamente puros bustos. ¿Ustedes conocen a Argent? Argent, pues, domina muchas cosas. Pero básicamente el trabajo de él y lo que más hace son rostros, rostros de superhéroes, bustos, chicas, de un lado para otro. Y a menos de que te vayas a dedicar al arte conceptual, pero si eres ilustrador y te gusta el anime, te gusta el fanart y todo eso, lo que vamos a estar haciendo son rostros, rostros, rostros. Y o sea, y es una parte importantísima. Y te abre muchísimo las puertas. Tú ya con eso ya puedes comenzar a hacer una cantidad de creaciones y comenzar a hacer una cantidad de fanarts impresionante. Pero hay que llegar a dominar esa parte. Entonces yo también estoy en eso, Nelson, y también lo quiero hacer. Y sí, vamos a estarnos conectando y vamos a estarlo practicando. De pronto hoy se nos fue el día en otras cositas, pero creo que mañana sí me pondré en eso, nos pondremos aquí, en estos directos con esa parte de los rostros. ¿Ok? Y estoy en eso. Entonces, voy a mirar aquí rapiditamente. Nelson, envíame ese fanart, por favor. Bueno, voy a investigar un poco más sobre Instagram. Voy a hacer un curso intensivo de Instagram por YouTube, un tutorial, y voy a ponerme un poco más al día con eso. Voy a ver algo aquí de Gabo, rápidamente. No sé si Gabo todavía esté por acá, no ha comentado. Gabo, por aquí tengo una imagen que se hizo. Oh, ahora para saber dónde quedaron esas imágenes. ¿Las pasé al disco duro? Ok, es que creo que no las he pasado. Ya vamos a ponerlas. Sí, sí las tengo acá. Ay, qué tonto. Listo. Son muchas cosas a veces lo que hay que practicar. Y uno hay que concentrarse y tener tiempo, y tener paciencia para ir practicando día a día lo que hay que practicar. Esa es la clave. Tener como esa paciencia de hacerlo. Bueno, T5, por aquí tengo. Ya sigo leyendo los mensajes, chicos. Vamos a mirar aquí un momentico. Un dibujo que me mandó Gabo, que me dijo que pues lo miráramos y bueno, está para mirarlo. Gabo, tu dibujo, pues, ¿qué te diría yo? Sigue practicando, o sea, sigue adelante. Ya cuando vas avanzando más en el dibujo, pues ya lo que vas a comenzar a notar es las formas, ¿ok? Las formas, ya perfeccionar lo que son los brazos, pero el dibujo, pues por ahora es plano, ¿no? Pero ya luego vas a ir encontrando las formas. Voy a pasar esto un momentico a acá al Procreate. Oh, pero no sé cómo se pasan imágenes de aquí. ¿Se pueden importar? La verdad no sé cómo importar a Procreate algo. No he averiguado esa forma, muchachos. ¿Cómo importo algo a Procreate? Insertar un archivo. Insertar una foto. Todas las fotos recientes, ráfagas, capturas, Instagram, Pinterest. Bueno, pero esto es desde. Bueno,
Por carpetas, no sé la verdad cómo hacerlo. Vamos, ahí tengo una cantidad de imágenes de referencia que he bajado, como por tenerlas ahí listas, para hacer esas prácticas de rostros. Para comenzar a practicar eso, Nelson. Esa es la idea. Pero tengo ese poco de imágenes allí. Bro, ¿recomiendas dominar primero el dibujo en papel para luego pasar a digital? Sería bueno, un poco de papel, porque básicamente lo que vas a hacer es aprender a dominar tu mano, aprender a hacer líneas, aprender a hacer eso. El digital, como el comportamiento es como un poco diferente, el digital, como acostumbrarse a la herramienta es un poco diferente. En cambio, cuando lo haces en papel, es al natural y vas a comenzar a educar tu mano de una manera natural. Me parece a mí que es lo correcto. Yo diría que sí. Yo diría que es lo correcto. Practica un tiempo en papel, tranquilamente, y luego te pasas al digital. ¿Ya? Pero lo correcto creo que es, yo creo que es, para que no tengas problemas más adelante y para que tu aprendizaje sea como más sólido, más firme, sin problemas, sin ningún resabio extraño. Creo yo que con el tradicional es bueno. ¿Ya? Te lo envié por Facebook. Ok. Listo, Nelson. Voy a mirar. Voy a mirar. Listo, muchachos. De todos modos, bueno, no sé cómo importar ahorita aquí a Procreate. Que creo que... No lo he... No lo he analizado esa parte. Tengo que mirar cómo es eso. Sí, porque aquí en el iPad pues hay que tener las fotos en cierto lugar. De pronto desde el disco duro no me queda difícil como buscarla. No me da la opción de mirar carpetas para insertar una foto. Ok, pero creo, y tampoco, creo que uno viendo una imagen, uno puede darle a editar, ¿cierto? Pero yo no sé cómo se hace para hacer eso en el iPad, que me permita editar la foto. ¿Esto qué es? Ah, bueno, compartir por Procreate. Vamos a ver si sí funciona. Enviando a Procreate. ¿Y dónde está Procreate? ¿Sí lo envió? Ok. Importado. ¿Dónde quedó? Oh, aquí está. Ok, qué bueno. Listo. Ya aprendí. Bueno, muchachos. Gabo, vamos a hacerlo rápidamente. Gabo, mira, aquí. Está bien. O sea, estás en tu proceso de dibujo. Pero después vas aprendiendo más de dibujo. Y pues el dibujo por ahora está completamente plano, porque por tanto no sabes todavía de sombras, de muchas cosas, ¿cierto? No lo has practicado. Pero todo tiene formas, lo que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Como los cilindros. Por ejemplo, este brazo, mira, este brazo son formas cilíndricas. Lo mismo aquí también. ¿Ok? Aquí van sombras en la parte de abajo. Pues cuando tenemos un cilindro, como tú sabrás, el cilindro genera sombras, ¿no? Porque es redondo. Entonces la parte de abajo está oculta la luz. Esa redondez genera sombras de este modo. Si la luz viene de arriba. Aquí pusiste una sombra. Mira, aquí la estoy viendo. Está muy bien esta sombra. Pero entonces entender que si la luz viene desde arriba, desde arriba, entonces por eso se genera esa sombra, ¿no? Porque básicamente esta parte que no deja pasar la luz va a generar esta sombrita. La misma forma de la blusa. Te invito a que cuando hagas los dibujos, si estás copiando, haciendo estos dibujos con referencias, entonces siempre estés analizando lo que estás haciendo. Por ejemplo, esta sombra del cuello, ¿por qué tiene esa forma? ¿Y por qué va en ese lugar? ¿Ok? Entonces así lo vas entendiendo. Esto es un proceso, ¿ok, muchachos? Es un proceso, sigue adelante y listo, vas a ir mejorando. Voy a abrir un momentico la imagen de... la imagen que me envió Roberto.
Ok, Roberto me envió esta imagen. Vamos a mandarla a Procreate también. Ok, bueno, lo que pasa es que a veces yo les puedo estar explicando cosas, pero hace falta el lápiz para uno llegar y para que sepan por dónde, de qué áreas que estoy hablando, ¿no? Mira, esta es una imagen de Roberto, me parece muy bonita, muy chévere, está muy chévere. Está muy bien dibujada porque pues me parece que está, o sea, está simétrica, está muy chévere, está bien ejecutada. Ok, ya aquí lo que te diría, Roberto, es que sigas por está muy bonita, pero entonces en los contrastes hay que elevar un poco más esos contrastes ya, y la parte de las sombras, tal vez por ejemplo en esta parte del moñito. Ok, si de pronto la luz viene de arriba, si es una luz muy global, se va a ver así de esta forma. Las partes superiores están más iluminadas, estas partes más abajo están más oscuras. Pero si tenemos una luz de retrato, según el modelo, a veces son unos sombreados muy, muy básicos, o sea, muy como una oclusión ambiental, muy global. Es una iluminación muy global, ¿ok? Pero por ejemplo, la luz por lo general viene de arriba. La luz por lo general viene la luz del sol. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí, hay que corregir un poco las sombras. Por ejemplo, en esta parte de aquí, no hay luz tanta porque el sombrero, como lo ves, va a generar una sombra acá abajo. O sea que básicamente esto no estaría tan iluminado. Un poco más oscuro, ok. Trabajar un poquito en esa parte de la luz. El sombrero, se me hace que este sombrero de él tiene un poco más de volumen, ok. Entonces, si tiene más volumen, esta sombra aquí es más grande. Mire que el sombrero da la vuelta, pasa por aquí, pero el sombrero es más grande hacia adelante, ¿no? Miren, pasaría por acá. Entonces mira que antes de llegar a la parte de arriba, el sombrero, este sombrero tiene más sombra. Diría yo que la sombra es más larga, más extensa. Hasta esta parte. Entonces la sombra ahí está muy cortica. Creo que lo que te falta es trabajar un poco más la luz, ¿ok? Esta parte de aquí, darle un poco más de contraste a la imagen. Ok, un poco más de sombra. Depende de la posición. Aquí ya se va perdiendo, entonces se va suavizando la sombra en esta parte. Lo mismo acá, porque se pierde el borde. En la parte de arriba no hay tanta sombra. Miren esta sombra por donde la has puesto. Ok. Pero si la luz viene de allá, más que todo, toda esta parte de acá estaría iluminada. Bueno, igual, estoy explicando más o menos la luz, que me parece que quedaría mejor así, pero el dibujo tiene una iluminación muy global, ¿no? Pero para que vayan entendiendo una vez cómo funciona lo de la luz, debería ser más o menos de esta forma. Y como esto es redondo, esto es así redondo, el párpado de él, imagino esa parte, párpado no, pues esa parte sí es como el párpado, no sé. Entonces esto aquí abajo lleva sombra. Es como un cilindro, ¿no? Entonces tratar de manejar con esos valores, tratar de aprender un poco más de esos valores. Esta sombra que tienes aquí estaría generada si tuviésemos una luz desde acá. Porque esta forma nos generaría luz acá, sombra. ¿Ok? Entonces creo que esa sombra no va mucho allí. Es una parte más iluminada. Si la luz viene muy de acá, más o menos de pronto generaría un poquito de sombra en la parte de aquí abajo. Como te digo, por la redondez de aquí del párpado. Y aquí en esta parte interior, mira, porque esto es redondo hacia acá. Así. O sea que aquí tendríamos sombra.
Aquí, un poco de sombra. Ok, en esta parte. Lo mismo en los mechones. Un poquito más de sombra en la parte de abajo. Pues como te dije, ya en esta parte de acá. Ok. Más que todo eso, ese es como esa parte, ¿no? La parte del pico. Bueno, igual, también pues tengo que ver también los lápices de color con los que estás pintando. Yo sé que hay unos lápices de color que a veces no dan mucho ese tono que necesitamos, ¿ok? Pero por lo general, la unión del pico y esta parte va un poco más oscura, ¿no? Un poco más oscura. Entonces, esa parte es importante. Viene siendo un color que ya va hasta el fondo y más o menos se puede llegar a oscurecer bastantico. Entonces, bueno, aparte de los lápices que estaba utilizando, mirar eso, que tratar de acentuar un poco los contrastes, que tengas eso en cuenta. Entonces yo pienso que está muy bien, está muy bonito el dibujo, está muy bien hecho. Ya lo que necesitas aquí es eso, entender un poco más lo que son las sombras, jugar un poco con los contrastes, dar un poco más de contraste al dibujo, porque es que las sombras y la luz lo que van a dar más forma al dibujo, ¿ok? Si no mejoras esa parte del dibujo, y no la trabajas esa parte, entonces el dibujo se va a ver muy, muy plano. Ya cuando le trabajas un poco esa parte, ya el dibujo va a mejorar muchísimo, ¿ok? Bueno, voy a ver aquí en Facebook que me envió una imagen. Nelson, vamos a ver. Me dijiste que Facebook. Ok, ¿dónde está mi Facebook? Bueno. Me lo enviaste a dibujar y crear, Nelson, ¿cierto? Me imagino yo. Notificaciones, bandeja. Nelson. Ok, Nelson. Ya estoy viendo por acá las imágenes. Voy a pasarlas aquí a mi disco un momentico. Ok, Ronald. Canguro, chilean, ¿cómo estás? Bienvenido. Michael Alexander, bienvenido. Bueno, voy a guardar esta imagen de Nelson. Pero son imágenes bien bonitas. Nelson, ¿y en qué trabajas? ¿En Photoshop? ¿O en qué? ¿Con qué estás trabajando? Son pequeñas las imágenes. Ah, bueno, acá veo que una imagen que me enviaste estaba trabajando en Photoshop, ¿no? Ok. Las imágenes. Tatán, aquí están. Nelson, Nelson. Ok. Listo, me las pasé al disco. Voy a tener que buscar una manera de revisar esta imagen más rápido sin pasarla al disco.
Bueno, yo tengo el abierto en el iPad el correo, pero pues, ok. Más fácil manejarlas por correo, ¿no? Listo. Ok, muchachos, espero que les haya entendido más o menos, les haya servido ese medio consejo. Realmente no sé mucho qué decirles. No soy tampoco pues un súper experto, ustedes saben, pero espero haberles podido ayudar con esos consejos. Este está bien bonito. Con forma simplificada, ¿no? La nariz está bastante simplificada, pero es bueno. Las sombras. El rostro está muy simétrico. Está muy bien. Por ejemplo, acá tienes. Bueno, son pequeñitas las imágenes, pero aquí está Astes Jonas. Pues están muy bonitos. Están muy, muy, muy bonitos, muy bien trabajados. Estás trabajando en Procreate por la movilidad. Nelson, ah, ok. La de Photoshop era el 2004. Ah, ok. 2014. Perdón, que en 2014. Ahora estás trabajando en Procreate, sí. Procreate y la movilidad es muy bueno. Oh, listo, entonces esta que estamos viendo es más reciente. Porque la de Photoshop es esta del 2014. Pues de esta de Photoshop a las otras que estamos viendo, pues sí has mejorado bastante. Sí has mejorado. Aquí pues todavía estaba bastante plano. La forma del rostro todavía está bastante plana, ¿no? La nariz plana, la boca plana. O sea, esa es la parte que digo, ya cuando evoluciona un poco en el dibujo uno es ya comenzar a ver esas partes pues tridimensionales, ¿no? Al principio uno todo lo ve más planito y lo dibuja más plano. Entonces, por eso es que a veces cuando uno no ve esas cosas como tridimensionales es que se nos complica más hacer el rostro en otra vista, en una vista más ladeada. Entonces, ok. Pero pues, claro, aquí has evolucionado bastante y has aprendido mucho. Y este pues está muy, muy, bastante simétrico. El rostro está muy bonito. Ahora sí tiene una forma tridimensional. Está muy chévere. Y estos están muy, 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 muy bonitos. Chéverísimos. Están muy chéveres. Están muy bien trabajados, están muy bonitos. Y pues se ve que has avanzado bastante, ¿no? Pues ya aquí no tendría mucho más que decirte, pues ya tienes, este es tu arte. Está muy bien sombreado, está muy bonito. Yo no soy así pues de un nivel como tan avanzado como para corregirte algo. Tal vez de pronto diría yo que no, pero está bastante bien. Aunque aquí no se ve todo el detalle, ya la ejecución. Pero depende del estilo de trabajo, diría yo que un poco de. Está bien, un poco de contraste, ¿no? Diría yo. Tal vez para mejorar un poco. Hoy día creo que con lo del HDR, las nuevas imágenes que estamos viendo, cuando tú ves películas en Dolby Vision, con HDR, hoy día. Como que hay que jugar un poco más con los contrastes, ¿no? Porque eso va a dar un poco más de realismo a las imágenes. Igual, aunque el arte que uno está haciendo siempre no, uno no quiere que sea realista, depende ya el estilo de cada uno. Pero sí un poco más, así sea cartoon, pero más arrimado a una, más acercado, acercándose más a lo que es una iluminación global más realista, eso enriquece muchísimo el arte. Y eso es lo que hoy día están trabajando muchos artistas y algo que yo también quiero como mejorar bastante, ¿no? Ok, pero están muy bonitas, Nelson. Muy buenas. Muy bien. Muy chéveres las imágenes. Te felicito. Y también voy a estar aquí, también en el canal, haciéndole a eso.
trabajándole un poco a esos rostros y todo eso. Ya entiendo muchos conceptos de los rostros, pero hace falta practicar un poco más, porque a veces son un poco complicados, sí, practicar un poco más con las técnicas y ir mejorando esa parte. Y creo que eso vamos a ver en los próximos videos, muchachos. Creo que en el próximo video, pues, yo seguiré practicando toda esta parte de figura humana, que es importantísimo también, y lo vamos a trabajar. Pero también vamos a hacerle a los rostros, que también es algo que en lo que yo estoy un poco también concentrado. Pues estos días estoy haciéndolo un poco, pero realmente esta semana no he practicado los rostros. Me he descuidado un poco porque a veces se me ocupo, pero sí debo tomar más esa disciplina de sacar ese tiempo para avanzar más. O si no, uno no avanza, la verdad. Hace mucha falta ese tiempo. Y como hablaba con Néstor, con una hora y con un trabajo que se haga, se avanza más. Es buenísimo. Una hora es un buen tiempo para uno ir avanzando. Muchas gracias. Me gusta tu video porque veo que cuando ibas te fluye mucho. Y creo que sí estás avanzando. Ah, bueno, Nelson, gracias. Gracias y pues seguiremos avanzando. Chévere que compartamos así esas imágenes. Muy chévere poder compartir con otros conocimientos y nuestros avances, ¿no? Entonces, realmente también me hizo caer en cuenta, Nelson, esa parte de que sí, ha faltado en partes como un poco más esa disciplina de tomarse esa obligación de hacer ese estudio diario. Y eso es lo que nos va a hacer avanzar. Y a mí en parte reconozco que me falta bastante eso. Porque a veces me dejo ocupar muchísimo otras cosas, me dejo absorber. Y tratar de cuadrar y sacar ese tiempo es súper importante y es lo que me ha faltado para avanzar un poco. Porque en estos días he estado, voy avanzando mucho en los conceptos de los rostros, por ejemplo. Pero a veces me quedo sin el tiempo de practicarlo. Entonces, cuando estás en ese momento es cuando tú debes vas notando esa mejoría, pero en ese momento es que tú debes practicar y practicar y practicar y vas avanzando. Por ejemplo, esta parte de sacarle un poco más al estudio de algunos músculos, de algunas cosas y dominar un poco más esto de la figura. Mejor dicho, y seguir haciendo muchísimas, muchísimas figuras. Entonces, algo a lo que le voy a comprometer en estos días, a estar un poco más piloso con eso, para avanzar un poco más. Y lo vamos a estar compartiendo aquí, muchachos, con ustedes. Ustedes saben que yo todo lo que hago, pues lo comparto con ustedes. Y me gusta, pues, compartir con ustedes lo que voy aprendiendo y lo que sirva. Y espero que sea de muchísima ayuda, muchachos. Pues por hoy creo que ya me voy. Tratemos de conectarnos así como hacer algo productivo en lapsos de una hora, de hora y media, para no fastidiarnos tanto, para tener tiempo para otras cosas. Y entonces es lo que estoy tratando de hacer, muchachos. Creo que mañana, ayer no me conecté, pero mañana sí me conectaré. Si logro cumplir con esa premisa de conectarnos una hora, hora y media, entonces me queda mucho más fácil conectarme todos los días para poder hacer otras cosas. Entonces, para no saltarme días. Entonces, me gustaría sí que saquemos ese tiempito diario para que vamos avanzando en muchas cosas. Pero mañana voy a hacer, como dice Nelson, un poquito más de rostros porque es lo que estoy aprendiendo y es, yo creo que es lo que todos necesitamos. Entonces, no saltar tanto de una cosita a la otra, aunque es bueno tocar y de todos modos estoy abierto a que ustedes me den sus preguntas. Si necesitan algo en especial, pues yo estoy ahí para colaborar en lo que pueda. Espero que el que me pregunte acerca de la figura en movimiento haya ayudado un poquito esta práctica que hicimos hoy. Es un poco complejo, pero lo que les digo es eso, ¿no? Los que estén en esta parte, las formas es lo principal, porque sin ellas no vamos a entender esto que hicimos hoy. Si no tenemos una idea más o menos de las formas, no lo van a poder hacer y no van a entender. Es como estar viendo algo que realmente, o gastando el tiempo en algo que realmente no lo vas a entender y te va a quedar muy difícil hacerlo. Entonces, importante practicar esa parte de formas. Creo que también sería interesante, tal vez esta misma semana,
Vamos a estudiar un poquito de formas, porque a mí también me falta estudiar un poco eso, ¿no? No es que yo las entienda totalmente. Para yo perfeccionar esta parte que se me complicó un poco, precisamente necesito eso, precisamente necesito practicar un poco más formas complejas, como formas redonditas, como formas de robots, de muchas cosas, o sea, muchas clases de formas, pero no lo básico que son cuadrados y lo que siempre hacemos, sino como tomar unas piezas industriales o mirar algunas formas naturales, no sé, o cosas así, y poder tomar esas figuras y dibujarlas en diferentes ángulos y hacerlas con medidas. Tomar un cubo y meter una figura allí y poderle dar vueltas. Lo que más nos va a enseñar o nos va a servir a la hora de dibujar figuras es tomar una figura y darle vuelta y mirarla desde varios ángulos. Entonces, eso es algo que vamos a practicar aquí para que se preparen. Y lo ideal es que cuando hagamos esa práctica, muchachos, tomen papel y lápiz y lo hagan. A veces es complicado, es difícil, pero solo se aprende es haciéndolo. Así lo hagas mal, así lo hagas torcido, pero hay que hacerlo. Es la única forma de aprenderlo. Entonces, muchachos, les agradezco muchísimo por acompañarnos. Espero que nos sigamos conectando, que me sigan enviando sus trabajos. Ok, muy chévere esos trabajos, Nelson, muy bonitos, te felicito. Porque los rostros es una de las partes más complicadas, más difíciles, y ir avanzando en eso realmente es un gran, gran, gran logro. Saludos a todos, muchachos. No sé si se me pasó alguna pregunta, pero no creo. Ok, muchachos, listo. Ahí comentamos las poquitas preguntas que me hicieron. Ahí las comentamos. Muchachos, un fuerte abrazo. Un saludo para Santiago, para Elses, para Nelsos. Meliodas. Saludos, Nelson, Ronald, Canguro, Miguel, Luis. Un saludo a todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana, gracias por acompañarme, cuídense mucho, bendiciones, nos vemos chicos, chao, gracias por acompañarme, hasta luego, chao.